Museo Naval Contemporáneo, nos encontramos en el Salón Héroes César Endara Peñerrera. Aquí expone el Escuadrón de Lanchas Misileras. Sobre su historia, esta se remonta a 1971, cuando se crea la jefatura de la División de Torpederas DIP-TOR. Estas unidades fueron construidas en los astilleros de Bremen, Alemania. En 1976 y 1977 cambió el nombre a Comando del Escuadrón de Lanchas Rápidas COELAR y posteriormente por Escuadrón de Lanchas Rápidas ESCLAR. Arribando al país en esos años, tres lanchas construidas en los mismos astilleros de Alemania. Estas fueron clase Quito, recibiendo los nombres de Quito, Guayaquil y Cuenca. En 1982, al reincorporarse a la escuadra naval las lanchas torpederas clase Manta, transformadas en misileras de acuerdo al proyecto Cobra, cambió de nombre por el Escuadrón de Lanchas Misileras ESCLAN, hasta la actualidad. Estas unidades tuvieron el privilegio histórico de protagonizar el cambio tecnológico y estratégico más significativo en la escuadra naval. Seguirán siendo un elemento vital y un factor permanente y decisivo en el presente y futuro de la Armada del Ecuador. Entre los objetos que expone el Escuadrón de Lanchas Misileras, observamos su escudo, metopas, maquetas, fotografías y detalles característicos en placas de madera, pabellón de combate de ex lancha torpedera, una campana con base de bronce que perteneció a la AE Manta, además un álbum de fotografías que contiene tres décadas de historia de este glorioso escuadrón, llamado a proteger las líneas de comunicaciones marítimas como a realizar ataques a objetivos estratégicos.